Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva, los médicos oftalmólogos más destacados del Perú. Separa tu cita por teléfono. Librería Nigasa, GPI. Te llevamos los útiles escolares a tu casa. Delivery gratis. Vendedora de jugos agarra cachetadas a sujeto que ingresó a su negocio supuestamente a consumir y salió llevándose una mochila de propiedad de un cliente. Transeúntes la apoyaron en su intervención. Familiares de pacientes COVID-19 y con otras enfermedades internados en el hospital de Tarapoto levantaron carpas para estar pendientes de sus enfermos. Joven relató que vive una pesadilla. Sus padres fueron contagiados con el coronavirus en Tocache y por su estado grave tuvieron que ser trasladados a Tarapoto. A pocos días de iniciarse el año escolar, maestros viven momentos de malestar. Extensas colas y aglomeraciones se registran en la parte exterior del local de la UGEL San Martín en espera del documento de adjudicación de plaza. Miembros del ejército desalojan a padres de familia y a sus niños que jugaban en parque del sector Los Jardines. Indicaron que se encontraban aglomerados e iban en contra de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. Copiosa lluvia que el domingo cayó en la región San Martín y otras zonas más causó estragos en el caserío de 3 de octubre, distrito de la banda de Chilcayo. Quebrada Uchpayacu se desbordó e inundó 4 viviendas. Luego del escándalo que se produjo al interior del municipio sanmartinense, donde el exgerente de Desarrollo Social habría utilizado documentos falsos para participar en concurso y ocupar el cargo de subgerente, este martes se conocerá al nuevo funcionario que asumirá el cargo. Lluvia copiosa provocó desborde de quebradas en la turística ciudad de Sauce y causó estragos. En operativo, incautan más de 10 kilos de pescado por el barrio Comercio, que era expendido en aparente mal estado. Colectivo 1 millón de árboles siembra plantones a espaldas del colegio Juan Miguel Pérez Rengifo. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Saca tu cita por teléfono. Librería Nigasa. Delivery gratis. Te llevamos los útiles escolares a tu casa.